340? No. No, la que pasó fue la 315, que entra por donde mismo. Ah, no, pero es que esa no me sirve porque yo voy al sector de las perdices. Pero para ese sector no pasan micro, po. No, pero es que yo me bajo las vertientes y después camino nomás. Oh, pero son como 5 kilómetros, po, señora. Sí, bueno. Sí, pero estoy acostumbrada. Siempre lo hago. Si el problema es que salen unos perros así y yo tengo que correr. Pero nunca me... Mira, lo que pasa es que yo llego así y como que los perros empiezan a seguir. Yo corro, pero mirándolos. Nunca les quedo la vista. Entonces no me pillan, po. Ay, qué peligroso. Sí, es demasiado peligroso. Deberían estar amarrados esos perros. Sí, sí. Porque es que salen mucho y no tienen dueño. Salen de un lugar así. Eso es una jauría. Sí, es como una tribu de perros que le llaman. Qué miedo. Buenos días. ¿Pasó la 3:40 ya? No ha pasado. ¿Para qué me va usted? Yo voy para las perdices, señorita. ¿Por qué? Si te quiere que acompañe, no. Me lo tiene que pedir nomás. No, lo pregunto solamente porque la nieve va para el mismo lugar y la pudieras acompañar de repente. Ah, usted va para ese lugar, por cierto, yo la acompaño, no hay problema. No, si no necesito que me acompañen, gracias. No, sí, estoy rolando, si necesita, porque donde se baja ella hay una jauría de perros que la persigue todos los días. Entonces ella necesita a alguien que la acompañe para que espante a todos los perros. Ya, pero tengo que pasar a otro lado primero, así que no creo que las pueda acompañar. ¿Tienes miedo, Rolando? No es eso, yo jamás le he tenido miedo a los perros, ¿ah? Eres un cobarde. ¿Qué sabes tú? Yo no le tengo miedo a nada. Yo huelo a los cobardes. Es obvio que no quieres acompañar a la nieve porque te da miedo. No es eso. Lo que pasa es que yo de verdad tengo que ir ahora urgente a ver a un cliente. Si no, yo mismo voy y enfrento a esos perros. Los dejo bien adiestrados, no hay un problema. Claro, cobarde. Está mintiendo. Mira, no me digas cobarde porque yo no soy cobarde. Cobarde. ¿Qué sabes tú? Tú no tienes edad para decirme a mí que soy cobarde. Yo soy mayor que tú, me tienes que respetar. Cobarde. Yo no cobarde, puedo seguir así perdiendo mi tiempo. Permiso, cobarde, voy a ver a mi cliente. Cobarde. Qué lindo el perro. ¿Qué raza es? Pitbull. Ah, ¿es suyo? No, es mío. ¿Y por qué no habla? Porque el perro le comió la lengua a Olegario. A ambos los recogí de la calle. Olegario es su entrenador personal, además comando SWAT y boina negra. Cuidado. ¿Esos perros son asesinos? ¿Qué sabe usted de perros finos, señora? Lo que sale en las noticias nomás, por. No se preocupe, el perro no come ajo ni papa la huancaína. No, caballerito. Lo que pasa es que detesto a la gente que cree que todos los perros grandes son peligrosos. ¿Por qué andas con perro? Por la delincuencia. Uno nunca sabe con qué extranjero indocumentado se puede topar. Oiga, ¿y cómo se llama el perrito? Asesino. Perrito, venga, perrito. Pasó la tregua. ¿Tenís miedo? ¿Ah? No, lo que pasa es que me vine para acá porque quiero tomar la micro rápido, quiero subirme primero que usted. ¿Don Mario me vende un diario? Ahí está. Son 600. ¿Se lo puedo pasar de ahí? Que no quiero pasar para allá porque puedo perder la micro. Pitbull ataca a vendedor de seguro en barrio residencial. Víctima se debate entre la vida y la muerte. ¿Y ahora? ¿Tenés miedo? ¡No! ¡Te dije que no! Parece que tenemos una gallina entre nosotros. Con estos perros no se juega, señor. Pero él dijo que era entrenador de perros. ¿Eso es verdad? Sí, pero fue hace tantos años ya. Rolando. ¿Ah? ¿No quieres acercarte a hacerle cariño a Asesino? Rolando, no tienes miedo, ¿cierto? No, lo que pasa es que no me quiero acercar porque sé que está súper tranquilito y no quiero interrumpir. Rolando, ¿por qué no te acercas un poquitito a hacerle cariño? ¿Usted no le dije, señora? Hola, asesino. Señora, el perro está recién bañado. Qué simpático. Sin tocar. Rolando, ¿tienes miedo? ¡Déjeme tranquilo ya! ¿Tiene miedo? ¡No!
Me voy a acercar un poco. Yo tenía un pololo que tenía un pitbull también igual a este. O sea, que una vez se le escapó y se comió a 3 perros. Rolando, ¿quiere que le preste el baño? Sí, por favor. Por acá, por favor. ¿Vieron cómo huelo a los cobardes? ¡Soy seca! Sí, qué desilusión. Ay, pero es que con la historia que contó la Andreita, ¿cómo no se iba a asustar el pobre, po? Bueno, ahora es culpa mía la cuestión. Tú también tienes la culpa porque harto que lo molestaste. Ay, que a mí me da rabia lo mulero que... Cuando salga del baño lo voy a soltar para que se hagan amigos. Ya, yo me tengo que ir porque me salieron los clientes. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao! Plegario, que asesino vaya a saludar a Rolando. No corra, no corra, que va a pensar que eres una presa. ¡No! ¡No! ¡Tonto, señor! ¿Aló? Jimeno, sí, con él. Ya. Así que estás en el hospital con Rolando. Ya. ¿Y cómo está? Ah, 60 puntos y una fractura. Ya. No, asesino está perfectamente bien. Bueno, quedó un poco manchado de sangre, pero ahora se está bañando con un legario. Ya, eso dijo el... en coma. Ya. Bueno, dale mis cariños. Hasta luego, Jimeno. ¿Y cómo está? Bien, perfectamente bien. Apenas despierte, lo mandan para la casa. Si es que despierte.